Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa Gol, con la mejor jugada del partido. Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, 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 gol. Es Rafa Gol. Rafa Gol, Rafa Gol, gol, gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, dominicalmente, para ver el programa diferente a todo. El programa que la gente disfruta en familia, el Superdebate. Programa que se emite de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en emisora Claridad, 3 horas diarias de puro debate, de pura candela. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en 10:20 AM, emisora Claridad. Los domingos en vivo, en directo, a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, terminó la semifinal. Anoche Nacional, jugando fútbol, no pudo ganarle al Will. El partido terminó en Bogotá 0-0 y terminó anoche 0-0. Pero en los cobros de penal, Nacional marcó la diferencia y ganó el partido. Medellín, esta semana también lo mismo, jugó en Ibagué, pero perdió el partido. Ya le vamos a decir por qué perdió el partido. Y hoy ganó el partido, pero lo ganó 1-0, le faltó un gol. Y tuvo que ir a los penaltis y allí no pudo. ¿Por qué perdió Medellín? Buena pregunta, buena pregunta. Y eso lo vamos a analizar en algunos momentos, porque ya tenemos final. Queríamos la final paisa, no se dio. No se dio la final paisa cuando tuvimos todo para tener una final paisa. Lamentablemente, el señor Rescalvo de Independiente Medellín le quedó grande ese equipo. Joana, buenas noches. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Me encanta saludarlos una vez más y comenzamos con noticias del Mundial porque ya se acerca la Copa Mundo y hoy precisamente llegó el trofeo que se levantará el próximo 15 de julio al ganador de esta Copa. El trofeo llegó hoy en manos del alemán Lothar Matthäus, quien... Sí. Y pues le cuento que fue el encargado de levantar el velo de esta Copa que se entregará el próximo 15 de julio. Bueno, muy bien, así que ya llegó el trofeo a Rusia, nosotros vamos a ir de ahora en adelante, habrá superdebate, pero el debate, pues el otro domingo vamos a tener la final, pero mientras tanto vamos a debatir de Colombia del Mundial, porque vamos a ver qué ofrecen los equipos en el Mundial. Y en el ciclismo también internacional, el pedalista Iván Ramiro Sosa quedó hoy como campeón del Tour de Vigor. Bueno, y ahora sí... Tenemos premios para las personas que llamen esta noche y participen, porque tenemos premios hoy, Joan. Así es, Rafa, la invitación es para que usted que se encuentra en casa desde ya comience a marcar las líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla. Son el 232-4604 o el 018-051-5015. Les recuerdo que esta línea es una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Y esta noche estaremos sorteando de estos espectaculares tenis Converse de Tiendas Fusion. Además allí te puedes acercar y comprar a crédito y sin cuota inicial. También entre las personas que se comuniquen a estas líneas, el 232-4604 o el 018-051-5015, estaremos sorteando este espectacular balón de wplay.co, porque ahora es fácil, entretenido de jugar y acertar. Ingresa ya, regístrate y gana en wplay.co/registro/rafagol. Y también estaremos sorteando este otro balón espectacular de vitrinas de lujo durante toda la temporada del Mundial. Bueno, Joana, muy bien. Seguimos en la mesa del debate de la polémica. Le damos la bienvenida hasta ahora al hombre que está monitoreando el chat y está interactuando con todos los cibernautas. Se pueden comunicar con la voz, participan de los premios, hagan las preguntas aquí para... Más adelante los panelistas, los polemistas las pueden responder. Don Elkin, buenas noches. Buenas noches, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. El saludo muy cordial.
Recuerden hoy participar por los premios La Pregunta Pensando en Grande. El próximo sábado en el Atanasio Girardot, ¿cuál título del fútbol colombiano por Di Mayor desde 1948 se va a entregar? ¿Cuántos campeonatos en el fútbol colombiano se juegan? Y este es el qué. Pista, más de 80, menos de 90. Es la pista para todos ustedes. Y a propósito de finalistas, felicitaciones a la afición del equipo Atlético Nacional. Ayer yo diría que en el trámite se jugó muy bien, con una gran cantidad de opciones, donde el palo y el arquero del equipo Atlético Huila fueron las figuras y no permitieron que Nacional anotara esa anhelada anotación. Donde, ¿cómo es la vida? Los médicos también se mueren, porque la gente del Huila hasta el final esperaba los penales para que su arquero Vanguera hiciera lo suyo. Le fue muy bien en los 180 minutos, pero en los penales le fue mejor al equipo Atlético Nacional. Si hablamos de justicia y lo que ha sido todo el campeonato, meritorio lo de Atlético Nacional, el mejor equipo del torneo. Y un dato importante, Nacional en condición de local, esto es histórico en este campeonato, además de ser invicto, el arquero Monetti no le han anotado gol. Durante este campeonato Monetti en el Atanasio no le han anotado gol. Y del conjunto deportivo Independiente Medellín, yo diría que la clasificación a la final no se pierde hoy, se pierde en Ibagué, porque el equipo teniendo la mejor delantera del campeonato, el goleador Germán Ezequiel Cano, allá en Ibagué no atacó, aquí atacó, hizo un gol y en definición desde el punto penal, pues algunos hablan de lotería, para quien habla la lotería sí, pero también la capacidad. Y ponen a cobrar a un chico que es de los jugadores que ingresa, al final estaba frío para cobrar la definición desde el punto penal. Yo diría que el pecado del técnico del Medellín no en esta semifinal, sino durante el campeonato, es que ha sido timorato con una parte ofensiva que ha marcado diferencia. Y ahí está, y los directivos también, porque la inversión no era la esperada. Me parece que hasta se llegó muy lejos con la nómina que se tiene. Señoras y señores, este es el superdebate. Bueno, seguimos en el superdebate, los temas polémicos, y vamos al debate, vamos a la polémica, porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carlton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carlton, es un hotel 5 estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carlton de Medellín. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía. ¿Qué vitrinas, qué estilos, qué colores? Mírelo, 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 ¿eh? Vitrinas de lujo en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, y llámenos al PPX4-4823-88. Me encantan esas vitrinas. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión. Contáctenos en Global Sport 444-6529. Y estamos con Corbin, la nueva era del vidrio. Nuevo producto cielo raso en PPC con tecnología de punta. Info 448-0620. Esto es único en Colombia. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Anoche ganó Nacional jugando fútbol 0-0 en Bogotá con el Huila. Anoche jugando fútbol 0-0 con el Huila. El arquero, que fue una gran figura anoche en los penaltis, creíamos que iba a marcar la diferencia, pero no fue así. Nacional al final ganó y ya es finalista. Esperábamos final paisa, pero lamentablemente, gracias al señor Rescalvo, no se pudo jugar la final paisa. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate y lo felicito porque está en la final nuevamente. Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Me felicita porque estoy en la final. Porque va a jugar y, la final. Y es que hemos hecho alguna hazaña volviendo a otra final. Se ha hecho pues lo último en Guadalajara. Anoche en fútbol no pudo con Huila. Pues hombre, el problema es que el único lugar donde la justicia coge ahí no llega se llama Colombia. Porque en el universo la justicia coge ahí llega. Ayer la justicia decía, dictaba, que por categoría, por clase, por jerarquía, por pergaminos, tenía que clasificar Atlético Nacional. Y la justicia no fue justa en los 90 minutos del último partido.
donde se hizo todo para ganar. Se emplearon todas las fórmulas para ganar, pero tenía que llegar en algún momento. Tenía que llegar en algún momento y llegó, y llegó, y premió al mejor. Ahora, me van a decir pues que ha sido una novedad que Nacional sea finalista del campeonato colombiano. Primero en todo el año. El primer equipo de Colombia se llama Atlético Nacional a 40.000 años luz del resto. Ah, no, pues, qué hazaña, Huila. Sí, qué hazaña, pero igualmente fueron eliminados. Qué hazaña, qué berraquera. No, que Nacional no os pudo ganar, pero igualmente fueron eliminados. Es que Nacional es un equipo que se da el lujo de medir los pasos que va a dar. Es como un gato en la oscuridad. Mide cada paso. Jugó para no ganar en Bogotá, frente al Huila, pero sabía que aquí le iba a ganar. Y aquí jugó para ganarle. Y fue superior. En Bogotá jugó para no ganar, pero previendo siempre que el Huila tampoco podía ganarles. Y aquí fue inmensamente superior. ¿O qué van a discutir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que Nacional no mereció clasificar ayer. Ah, que por la vía de los penales, que por la lotería de los penales, claro. Pero es que Nacional no hizo ninguna violación del reglamento clasificando por la vía de los penales. Vamos a buscar otra copa más. Como dirían los Panchos. Comentario tan cantinflesco, pero no he entendido nada. Una copa más. ¿Qué vas a entender? Si vos tuvieras vergüenza, estuvieras que sí, aquí. Que Huila sí, pero que no, pero que en Bogotá, pero que aquí. Y resulta que el global quedó 0-0. Es un récord mundial, 0-0 en un global, 0-0. Es increíble, hombre. Estamos defendiendo eso. Está defendiendo el señor el 0-0. Ah, no merecimos clasificar. Yo no sé. Si no tuvieras sé. Vergüenza, ¿vos qué decís? No estarías hablando. No, yo no sé, ¿vos qué si decís? Si tuvieras vergüenza, sí, claro. Nacional merecía clasificar porque ha sido el mejor de todos. Y es el gran favorito para ser campeón. En la cancha. Si tuvieras vergüenza, aquí no estarías hablando. Porque ya sé quién le va a echar la culpa de la eliminada del Medellín. Ya sé a quién vas a buscar el caballito de batalla. Pero no tocas al dueño del equipo que no invierte en el equipo. ¡Ojo! Yo no toco tu equipo porque es tu problema. Ese es tu problema. No te metas en el nuestro. Es más, no vas el próximo sábado a la final. No gloria te necesitamos, a Dios. No te necesitamos. Estoy para eximido, allá. Gloria no a Dios. Vas. No te necesitamos para que no te muras de la envidia. Porque eso es lo que te castiga a vos el Señor. La envidia que le tenés a Nacional. Ah, Nacional no mereció. 0-0. ¿Y qué? 0-0. 0-0. ¿Y qué? ¿Y quién clasificó? 0-0. ¿Y quién clasificó? Con Huilita. No, hombre. Por Dios. Minimizas tanto. Por Dios. Frente a Huilita, frente a quien sea, Nacional está en la final. Punto. Punto. Para que te muras de la envidia y reíte bastante mientras tu corazón llora a moco tendido. A moco tendido llora tu corazón. Reíte, mírenle la cara de risueño que tiene. Porque ya para justificar la risa, va a atacar al menos culpable de los culpables en ah, el no, Medellín. Rescalvo, ah, no. Bueno, de todas maneras, para que le dé la palabra aquí al perdedor, sí. Al que no tiene nada que hacer en este panel, porque debiera estar abrazado con la hinchada del Medellín llorando. Yo termino mi intervención para decirles que no es ninguna novedad que volvamos a ser finalistas y favoritos. Bueno, señor González, lo cierto es que Nacional anoche pudo haber ganado. Para mí el marcador moral de anoche era 4-1 ganando Nacional. Hizo muy bien las cosas. Bueno, no se dio el gol, pero en los penaltis desequilibró. Pero vamos al Medellín. A mí me preocupa Medellín es porque Medellín tenía con qué y la final era paisa, era paisa. Pero lamentablemente Rescalvo a Ibagué fue a defenderse cuando Medellín no sabe defenderse. Medellín sabe atacar porque la debilidad de Medellín está en la defensa. ¿Y es, cómo clasificó y en, la, y en el ataque es donde está su fuerte. En cambio Junior, Nacional, atacando. Su fuerte es la defensa. Por eso Nacional completó ayer 11 partidos en el Atanasio sin recibir gol. 34 partidos sin perder en el Atanasio porque Nacional es bueno en defensa. Entonces uno tiene que hacerse fuerte con lo que es. Y anoche, o esta noche mejor, el señor Rescalvo, primero escoge, como siempre, escoge mal la nómina, escogió mal la nómina de los penaltis. Había dos tipos que no deberían estar en la nómina de los penaltis. Rescalvo el culpable de todo. El hermano de Tricardo, Javier Calle, que cobró muy bien el penal, pero no debía haber cobrado porque no tenía por qué estar en esa lista.
porque es que ni siquiera tenía que haber jugado el partido, lo mismo que Anchico. Fueron cambios porque se mató el señor Rescalvo siempre haciendo. Yo le digo, yo nunca he atacado a Rescalvo, pero como ya se acabó el campeonato, señor Rescalvo. Ah, muy cómodos. Hoy evalúo el partido y veo, yo espero una final paisa, no llegó. Yo no sé qué pensará Osorio. Ese es el pensamiento mío. Creo que hoy y en Medellín lo sacó su propio técnico. Se señor está Rescalvo. Riendo porque está ¿por feliz. No. Tiene no, motivo no, para sí, estar sí feliz. Osorio, su Rescalvo es perdedor y él tiene motivo usted? Para Medellín decir, tenía que haber jugado la final. Tengo razón, va a decir. Yo tenía razón. Medellín tenía que haber jugado la final. Pero es que está feliz. Porque era, como dijo Luciano, si era más nacional que el Huila, sí era más. Medellín durante todo el campeonato tenía mejor nómina, mejor que el Huila, que el Tolima, y no fue capaz. Bueno, voy a hablar si el señor acá, el de los gritos, deja. Habla porque de no podemos, porque no podemos hablar los dos a la vez. Mire, esto es muy sencillo. Señor Rescalvo hoy se acordó de atacar, pero porque tenía la soga al cuello. Voy a retrotraer el partido de Barranquilla. En Barranquilla ganamos. Y vinimos acá a jugar el partido muertos del miedo. Muertos del miedo. Si no es por Cano, que se reveló e hizo dos goles, el señor Rescalvo no tiene variantes de nada para encarar un partido. Entonces, porque tenemos ataque y no tenemos defensa. Y vamos a Barranquilla y nos defendimos. Pero yo siempre dije que te defendés un partido, 90 minutos. En dos te sacan. Y preciso, fuimos a Ibagué a regalar el partido. Los 11 debajo el palo, eso es increíble. Un equipo como Medellín, en su ADN. Lo que pasa es que el ADN de Independiente Medellín no lo conoce Rescalvo, que acabó de llegar. Y no conoce, ay, y no conoce razón. La playa de jugadorazos que han pasado por Independiente sí, Medellín. Que no los tiene y ahora. Que le han dado el ADN a este equipo. Y que por eso, desde tiempos inmemoriales, a la afición le gusta el fútbol bien jugado, buen trato a la pelota, exquisitez y goles. Y ahora un equipo que se arma de adelante hacia atrás no puede aspirar a nada, porque es que como el técnico no sabe de eso, entonces arma un equipo con delanteros, pero desequilibrado. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. Descubrimiento. Para que tengas equilibrio en defensa, partas de no recibir gol y después vamos a atacar. Vea, en Ibagué, porque Dios es muy grande, debimos haber perdido 4-5-0. Así de sencillo, porque Tolima tuvo todas las oportunidades de gol. Las que no votaron las salvó David González, que fue el mejor jugador en esta liguilla. En cuartos y en semifinal, el criticado, vilipendiado, atacado, el señor David González, demostró la jerarquía que les falta al técnico y a muchos jugadores para partir de allí. Entonces, claro, en el segundo tiempo, mire, cuando empezamos a perder el partido, es que los técnicos, uno no los entiende, la terquedad, empieza. Te debió consultar a vos. A atacar, empieza a atacar cuando. Te debió consultar. Mire, cuando el partido se pone 1-0 en Ibagué, es cuando se da cuenta que tiene a Cataño en el banco y empieza a atacar. Aquí en el banco. Y vamos a hoy. Hoy, estoy de acuerdo con Rafa, le sobraba Mauricio Gómez. Ponga desde el comienzo a Caicedo. Porque dicen que Caicedo se va, pero parece que no lo quieren. Algo pasó con Caicedo, porque miren estos últimos partidos, el retrospecto, no lo han puesto. Entonces, como no lo quieren, déjenlo ir entonces. Porque hoy Caicedo en el segundo tiempo demostró que él tenía más ganas que muchos. Porque pobre Mauricio Gómez jugó más de 45 minutos, no, jugó 45, porque él entró comenzando, Caicedo entró por él en el segundo ¿y tiempo. Entonces, comenzando. ¿Qué pasó? Entonces, ese señor escogió hoy a Mauricio Gómez y pobrecito Mauricio Gómez, no está en nada. Es más frío que la altura de Tunja. Allá jugó en Patriotas, por ahí quedará bueno porque en el Medellín. Pero Nacional se moría fracasó, por él. Fracasó. No, yo no sé quién Nacional se moría. Nacional se moría yo no por sé él. Si, yo no sé si Nacional se moría por él. Me imagino que sí. Lo que pasa ha es que. Hecho un lo que solo pa, lo que pasa es que vida vos. Bueno. Lo que pasa es que vos sos frente muy Nacional. Oportunista y muy paracaidista. Sí, muy paracaidista. Sí, yo soy paracaidista. Las uvas están verdes. Cuando sí. vieron que Medellín sí, lo había claro. agarrado primero, ahí mismo si dijo la gente nacional. Dijo la gente nacional. No, es que no se llevaron a nadie. Igual que cuando Medellín.
Medellín. Y es que apareció, se llevaron a alguien. Igual que cuando Medellín apareció por Ricaurte, también dijeron, nosotros nunca pensamos en Ricaurte. Y es que claro, se llevaron a alguien con Mauricio Gómez y con Ricaurte. ¿Qué van a pensar si Medellín les ganó? ¿Qué van a pensar si Medellín les ganó de mano? Ay, y mire, no. a esta hora, al que menos critico es al señor, Raúl Giraldo. Dios. Porque Raúl Giraldo consiguió con lo que tenía buenos jugadores para la mayoría de puestos donde se necesitaba. Mire hasta dónde llegó el equipo. Mire hasta dónde llegó el equipo. Así que a esta hora, señor Raúl Giraldo, yo lo aplaudo a usted. Pero no lo aplaudo cuando sigue tercamente con el señor Rescalvo, que de esto no tiene ni veniales para parodiar una frase del señor González. Y mire, antes de que me corte, señor Rafa Gol, siquiera me acordé que esto no lo escuche el de la derecha. Tengo una apuesta con Juan Fernando Quintero que no me van a pagar, pero ustedes van a ser testigos. ¿Así? No me van a pagar una apuesta de Juan Fernando Quintero. Dije que Juan Fernando Quintero iba al Mundial y el señor dijo que no. Sé que no me la va a pagar, ustedes son mis testigos. No me importa que no me pague, pero ustedes televidentes, son mis testigos. Son mis testigos, ustedes, señores televidentes. Pero deje hacer amarilla, se quiere ir. No, festeje nacional. Don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. ¿Por qué queda eliminado Medellín? Y hábleme de la clasificación de Nacional, porque Nacional, de todas maneras, ganó, hizo lo que tenía que hacer y está en la final. Televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Indudablemente que Medellín pierde de ese fatídico partido en Ibagué. Estamos completamente de acuerdo que se planteó muy mal, que fue ultradefensivo, que eligió dos jugadores que no estaban, William Parra y Javier Calle, como lo hemos dicho reiterativamente, y con nueve hombres. Fue realmente César. ¿Va a dejar hablar, hermano? No. Tranquilo, hable. Eso pare hasta que Y realmente hace una mala presentación. Y de local, Medellín llevaba un promedio de 2 goles por partido, porque en 11 partidos anteriores de local había marcado 22 goles. O sea, 2 goles por partido que hoy no los pudo ratificar. ¿Por qué? Porque, bueno, también el arquero rival, Montero, sacó unas espectaculares, no tuvo suerte, llegó tarde algunos jugadores del Medellín a rematar. Fue superior Medellín al Deportes Tolima, pero ya en el tema de la suerte, en los tiros penaltis, se va a Medellín. Pero ahora, Rafa decía una cosa sobre el tema de la elección de jugadores en el tiro penalti. Hablábamos con Pertus al final y Pertus dice, esa fue como entrenamos nosotros y la forma como iban a cobrar. Primero Ricaurte, que marca muy bien. Segundo, Didier Moreno. Luego tercero, Javier Calle. El cuarto era Julián Anchico, que la cobra mal, y el quinto era Cano. Nosotros nos preguntamos, bueno, y le pregunté, ¿y Cano qué? ¿Por qué no cobró Cano? Era que Cano se quitó, Cano le dijo al técnico, no me siento con confianza, era el quinto. No le alcanzó. Como entonces se abre y se cierra con los que cobran mejor. Castro no estaba ahí en los cinco. No, no, digo durante la semana que entrenaron, muy curioso. Bueno, de todas maneras... O sea que entraron Calle y Anchico a cobrar penales. Seguramente, porque esa fue la lista que nos dice Pertus entrenó de esa manera a los tiros penaltis, porque sí los habían entrenado. Pero repetimos, no pudo ratificar Medellín lo que había hecho de local su producción ofensiva de 2 goles mínimo por compromiso. Y de Atlético Nacional, pues realmente levantó el nivel general. Al levantar su nivel, varios de sus jugadores que habían bajado. Y, por supuesto, hace 12 opciones de gol, muy claras, con un Banguera que realmente lleva al Atlético Nacional hasta el drama de los tiros desde el punto penalti, gracias a las actuaciones de un soberano arquero, que en el momento de los penaltis no logra tapar ni uno. Ya contra Santa Fe había tapado 3, pero en esta oportunidad no pudo tapar ninguno. Y es justo ganador, por supuesto, el Atlético Nacional. Pero sí me parece que hay demasiado aplausos para un Tolima que me parece no fue superior al Medellín, sobre todo en el partido de este segundo, donde Medellín obtuvo las mejores posibilidades de gol, pero así es el fútbol, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, seguimos en la mesa del debate de la polémica. Juan Diego Arroyave, bienvenido, y la misma pregunta para usted. Don Rafa Gómez, ¿qué tal? Buenas noches, saludos especiales para usted, para todos los televidentes. Pertenece a ver, yo comienzo, comencemos por lo de hoy, por el Medellín.
que me parece que yo pues la pregunta es si se hubiera clasificado, entonces se saca a relucir todo ese palmarés negativo de un técnico que me parece que con muy poco recurso logró sacar este equipo avante. Es que si miramos, selecciona uno de los jugadores más influyentes, como el caso de Jairo Moreno. Los suplentes no respondieron, el caso de Parra, el caso de Brian Angulo, el caso de Daniel Restrepo, jugadores que no marcaron una diferencia durante el semestre. Para el técnico es muy complicado tener un equipo que pueda tener una de dónde agarrar al momento de una emergencia en cuanto a la nómina, y para eso yo creo que usted necesita una solidez en ese aspecto. Cuando no funciona, entonces es muy difícil ya entrar a cuestionar al técnico. Pero me parece que lo de los 180 minutos de esta semifinal, si bien el planteamiento haya sido defensivo u ofensivo, como haya sido los compromisos, me parece que el equipo llegó hasta muy buena instancia con el recurso que tenía el técnico Ismael Rescalvo. Me parece que él trató de hacer un trabajo, trató de poner el equipo, mire hasta dónde lo llevó, mire hasta dónde llegó, mire hasta las instancias que logró poner a este equipo. Y me parece que el tema de los cobros de los 12 metros también tiene mucho que ver la tranquilidad al momento del cobro. Y lo decía Hernán Pertús, es que una cosa es entrenándolos y otra cosa es ya cuando uno tiene la responsabilidad al momento del cobro. Y creo que de pronto Anchico lo pudo haber atacado eso, ¿no? Lo pudo haber atacado el que se confió un poco, su experiencia, y que pudo haber perdido esa opción frente al arco del cuadro Deportes Tolima. Pero bien. Entonces el finalista, el cuadro de Deportes Tolima, y para el Medellín queda la evaluación de lo que se hizo este semestre y que no se debía hacer para el siguiente semestre. Nos parece que debe ser la conclusión más importante dentro de lo que ha hecho el equipo Escarlata. Bien por Nacional, es el líder, es el flamante líder, el que ha jugado, el que ha hecho pues la mejor campaña del semestre en el torneo colombiano. Y creo que estar en la final es el premio para lo que ha hecho el equipo durante todo el semestre. Entonces nos parece que ahí frente al cuadro de Deportes Tolima están los dos mejores equipos del torneo colombiano, y creo que ahí es donde se va a enfrentar y se van a conocer en realidad cuál es, para qué está Atlético Nacional, para seguir sumando títulos dentro de su gran campaña como equipo en los últimos años. El rey de y copas. Creo que ya me parece que en estos compromisos se va a conocer el nivel de muchos jugadores que deben subir, muchos jugadores que deben estar en un nivel mejor, deben aumentar su nivel para que el equipo vuelva otra vez a tener ese protagonismo, porque en los últimos partidos había dejado muchas dudas el nivel de algunos jugadores. Unos que no estaban han subido y unos que estaban están bajando, y es lo que ha preocupado un poco al técnico Almirón. Así que mucha suerte para Nacional, es lo que viene, y esperamos que la final y que el título se quede en Medellín con el equipo verde. Gracias, Juan Diego. Y ahora, el concepto del gitano Hernando Enrique Aguilar, que se goza el superdebate y nos dice, a ver, ¿cómo vio a Nacional de Medellín? Nacional feliz en la final, pero se perdió la final, paisa. Es cierto. Muy buenas noches, mis queridos amigos, es un placer saludarles. Rafa, permítame una cápita a propósito de saludos. Recordarán ustedes que la semana pasada saludamos a los muchachos del Bajo Cauca, ¿cierto? Sí, señor. Pues mire, por aquí uno de los miembros de la Cruz Roja me decía que no se imaginaban ustedes, me dice, la alegría, la felicidad que en muchos de los albergues se manifestó cuando les dimos el saludo, que no estaban solos. Y eso lo hacemos nosotros aquí de corazón. Y es que justamente eso, no están solos, señoras y señores. Nosotros aquí apoyamos también la defensa de los intereses de la comunidad del Bajo Cauca, la comunidad afectada por Hidroituango, que hace nuestro gobernador, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, que pensando en grande, no solamente está luchando a brazo partido con todas las autoridades, sino que ya está ingeniándose encontrar recursos para trasladar a las comunidades de Tapias, de Remolinos, igualmente de La Arrocera, a un sitio especial, porque es un peligro eso. Así que sepan ustedes que no están solos, sino que las autoridades les están apoyando, y nosotros aquí estamos con nuestro gobernador también en esta lucha de la defensa. Ahora me voy con el Deportivo Independiente Medellín. Ya hemos escuchado los pros y los contras expuestos por nuestros compañeros que se la saben todos en esto. Yo creo que el Deportivo Independiente Medellín perdió porque, primero, regaló un primer tiempo de una manera que daba la impresión que ellos eran los que tenían la ventaja. Como que se les olvidó que la ventaja la traía el Deportes Tolima. La resiliencia de tanto hablamos aquí que se trajo y se puso
en boga por mucho tiempo, no la pusieron en práctica los señoritos del Deportivo Independiente Medellín. Y contrario a creer que resumieron a Royal el Deportes Tolima, no, Gamero, que es un zorro viejo, justamente en estas instancias del fútbol en Colombia, hizo lo que tenía que hacer, controlar y esperar que se dieran los resultados que a la final le regalaron la hinchada, el zoom del fútbol, que es cuando llegan allá a mirar a ver quién es el que tiene más suerte en los tiros desde el punto penalti. ¿Tuvo mejor suerte el Deportes Tolima? ¿Lo mereció? Pues ustedes vieron el partido. El Deportivo Independiente Medellín tendrá cosas para replantear, es cierto. Pero ya las cosas están dadas, mis queridos amigos. De Atlético Nacional, ni que se diga, también nos gozamos todos el fútbol que se ha mostrado. Se diluyó la ilusión paisa que teníamos aquí en una final paisa. Pero es Colombia la que está en juego aquí. Tenemos ahora Deportes Tolima, merecida su participación en la final. Atlético Nacional, ni que se diga, si nos queda ahora gozarnos del fútbol profesional colombiano en esa final que esperamos sea de las mejores. Gócense el superdebate. Bueno, muy bien, Gitano, así que estaremos nosotros cubriendo la información este miércoles y el próximo sábado de la final del fútbol colombiano, y esperamos que Nacional sea campeón, porque el meridiano del fútbol está aquí en Antioquia, que hoy no se pudo, ya hemos visto por qué no se pudo. Esta pausa y ya estamos con ustedes. Permiso. Rafa Gol. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia TV en grande. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango tiene abiertas las inscripciones a sus programas técnicos, profesionales y tecnológicos hasta el 5 de julio y para los cursos y talleres para toda la familia hasta el 13 de julio. Te invitamos a que visites la página web www.deboraarango.edu.co. Mayores informes en el 448-0381, extensiones 101 y 102. Crea en la Débora. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. ¿Y por qué no unos tenis, un perfume, una camisa, un videojuego, unas gafas, una tablet, una gorra o hasta un reloj? Del 7 al 17 de junio disfruta en Medellín las promociones donde ahorras y tus compras se multiplican. Días Brillantes Diamante, para comprar y estrenar de una. Días Brillantes Diamante. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a wplay.co. wplay.co. Autoriza Coljuegos. Atención, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango informa que debido a la situación que presenta el proyecto hidroeléctrico Ituango, el puesto de mando unificado reitera la evacuación permanente de carácter preventivo de las poblaciones que se encuentran en alerta roja, es decir, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y sus corregimientos Puerto Valdivia. Los municipios de Caucasia y Nechí están en alerta naranja. Las autoridades trabajan en la solución de la situación de movilidad en las zonas y se mantienen los monitores con geólogos y alta tecnología, priorizando siempre la seguridad de trabajadores del proyecto y habitantes de las zonas en riesgo. Siga la información oficial en las redes sociales @EPM estamos ahí y en la página web de www.epm.com.co. Valoramos el pasado trabajando con tesón. Pinturas Tito Pavón, Pinturas Tito Pavón, seguimos siendo pioneros con calidad y con esfuerzo. Pinturas Tito Pavón, Pinturas Tito Pavón, una buena decisión para durar y durar. Este partido termina hasta el pitazo final. Entra ya y apuesta en vivo en betplay.com.co. Aún tienes tiempo de ganar. Apuéstale a tu pasión con Betplay. Autoriza con juego. Gana cerca de ti. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Siguiendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en grande. ¡Rafa Gol! Proseguimos en el Superdebate, los temas polémicos del día.
Así es, Rafa, y los invitamos para que no se pierdan nuestra transmisión este próximo miércoles a las 6 de la tarde, la transmisión de Nacional Tolima en Ibagué, que se transmitirá a las 6 de la tarde, les recuerdo, por los 10:20 AM de Emisora Claridad. Bueno, y también estaremos a través de La Voz del Río Grande y Transmisora Sur Andes, para que la gente esté pendiente de esta finalísima. Bueno, al final del juego anoche le entregamos los premios a Jason Steven Lukumi, nacional ganó anoche en los cobros de penal, y así habló Jason Steven Lukumi al final del juego con Don Elkin Lapo. Figura de la cancha Fusión, tienda donde consigue los mejores zapatos, los mejores tenis, todo a crédito, sin cuota inicial para Jason Lukumi. El que es caballero repite porque ya había ganado. Señor, felicitaciones, se sufrió, se jugó bien, pero al final creo que la justicia dio a favor de Nacional, ¿no? ¿Qué piensa? Sí, la verdad, muchas gracias. Pienso que fue un excelente partido de los dos equipos. Por ahí ellos tienen un gran arquero que lo salvó bastante, pero gracias a Dios pudimos ganarlo en los penales. Le traigo estos espectaculares Converse All-Star. Oiga, están bonitos para celebrar el paso a la final. ¿Usted cuánto es que calza? 8.5. Ah, ¿verdad que el Valle uno 8.5? Muy bien, señor. Oiga, ¿ha sido los mejores partidos que ha tenido usted este semestre con Nacional o cómo lo califica? Sí, pienso que me he soltado mucho más. Por ahí en esas distancias los equipos siempre están muy cerrados y no quieren dar nada. Entonces uno tiene que arriesgar y por ahí los compañeros y el profe siempre me dicen en los entrenos que encare, que ellos me respaldan, entonces uno se siente muy respaldado. Grabados Artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este trofeo. ¿Dónde está poniendo los trofeos de Rafa Gol que se ha ganado con nosotros? No, mi mamá se los lleva. ¿La mamá? Sí, señor. Ah, queda en buenas manos. Oiga, ¿cuándo fue la definición al punto penal que pensaban? Porque en los 180 minutos el arquero Erwin era la figura. No, pues por ahí teníamos pues un poquito de temor, pero ya habíamos visto los penales contra Patriotas y él siempre se jugaba, entonces por ahí teníamos que aguantar. Jason Lukumi, que Dios lo bendiga. Mira, ve, vine a ver TV y lo sentí, le prendí el televisor. Ahí están los premios, señoras y señores. Se va la figura Fusión Tienda del juego Atlético Nacional. Oiga, don Giovanni Escobar, rápidamente, ¿cuál es el Twitter de Rafa Gol? En el Twitter nos encuentran como arroba Rafa Gol bajo Linares. Don Rafa Gol, dele usted. Bueno, la gente de Nacional anoche salió airosa, victoriosa en el Atanasio, por eso le dimos el reconocimiento a Jason Steven Lukumi, Luciano. Contrario a lo que se piensa en este panel y a las fuerzas que se hacen en este panel, muy contrario a ellos, tengo la fe intacta en la capacidad del Rey de Copas para hacer valer su jerarquía en esta final del fútbol colombiano. Contrario, obviamente, a lo que se piensa en este panel. Señor Gustavo. Pues un equipo como Nacional, con la categoría de Nacional, que se dice tener tanta jerarquía, tenía que haber ganado a Huila, porque es que no Huila en el fútbol colombiano no es mucho, no se lo como dije. Para haberle hecho goles ni en Bogotá, no le hicieron goles ni en Bogotá, ni tampoco aquí en la ciudad de Medellín, porque entre otras cosas no hemos insistido mucho en que Nacional fue local en Bogotá, porque es que pocas veces se ve que el rival se va a jugar a una plaza donde favorece al visitante, en este caso Atlético Nacional. Se lo dije. Si es que hacemos, claro. Yo estoy aquí para decir la verdad. Sí, a mí me contrataron para decir la verdad. Sí, no la lo que verdad. Vos querás ni el acomodo, no. Nada. Sí, no estoy para verdad, decir la verdad, como verdad, se la digo verdad. A Rescalvo, sí, se la digo la también al Almirón. Ah, entonces tengo un reparo para Almirón. Es que él tenía una deuda por cobrar con Medellín. ¿De qué, Almirón? ¿De qué deuda tenés yo para te cobrar con Medellín? Cuál. Si vos acabaste de llegar al Mirón, ¿qué me vas a decir a esta hora? ¿Qué me vas a decir? Anda a cantarle a Gardel. Anda al Mirón, cantarle a Gardel. Yo te voy a decir cuál. ¿Cuál deuda? Porque ¿cuál deuda parece, tenemos con él? ¿Cuál? Parece ¿cuál? Que Almirón, uno, decime, ¿cuál deuda? ¿Cuál deuda? Parece que uno de tus orgullos ya lo enterraste. ¿No te acordás que el 27? Y él estaba. No, y Almirón es que, estaba. Es que no, que y Almirón estaba. No. Es una deuda de la historia con Nacional. Te veo mal porque te estás dejando llevar por los sueños. Por los sueños. Ya él ni tiene memoria. Te estás dejando llevar por los hinchas, Almirón. Te conocí serio, Almirón.
Bueno, ya. Almirón, aquel te conocí 27. Serio. Aquel 27. Bueno, ay, ya. Aquel 27. Bueno. El gran orgullo y el tipo ¿Y de la sacuada de él. ¿Y qué hacemos si fuimos campeones ahora, en tu eso. Cara? Ahora, ¿qué hacemos? Lo no lo pueden olvidar. Ni lo pueden borrar bueno, ustedes. Señor Almirón, entonces, ¿qué van a hacer? Lo íbamos a cobrar y Tolima va a cobrar. El cobro de la deuda gracias claro, a Rescalvo. A ver, bien, cirujano. Almirón, bien, Almirón. Ahí está la deuda. Ya, González. Después de la declaración de Almirón en la rueda de prensa, el presidente lo entrevistamos y estaba pues asombrado porque Almirón había dicho eso, ¿no? Claro, no le parecía oportuno, no le pareció oportuno decir eso. Y a propósito, el presidente viajó ya a Asunción, donde mañana el sorteo de Copa Libertadores en octavos de final. Hombre, interesante lo de Atlético Nacional con Lucumí, por ejemplo, que era uno de los jugadores que de pronto tenía por ahí algunas dudas. Me parece que en los últimos partidos ha mejorado bastante el jugador y terminó siendo influyente y figura del equipo verde. Se desolvidó aquel 27, increíble. Por supuesto que es interesante lo de Atlético Nacional. Y mucho más nos alegramos cuando sabemos con sinceridad y verdad que tenemos un huevito y una arepita más en los platos de muchas personas aquí en Antioquia que van a comer de esta final en la cual participa uno de nuestros representantes como el Atlético Nacional. Bueno, al final del juego los hinchas del Nacional anoche hablaron así con Don Elkin La Voz. Señoras y señores, saludamos a los finalistas del fútbol colombiano. Vamos a saludar al hincha de corazón, hincha verdolaga. Qué paridera, pero en penales gana Atlético Nacional y va a la final. ¿Usted qué dice, joven? Es que estuvo súper, fue bien, pero Huila tiene una defensa muy buena, ¿cierto? Pero Nacional ataca a tope. A ver, yo te saco aquí la mota. Bien. ¿Usted qué dice? No teníamos que haber sufrido tanto, me. No teníamos que haber metido en el primer tiempo. ¿Usted qué dice? Vamos para la final, pa. Final Nacional Medellín, pa. ¿Usted dónde es? Boyacá. Pa, ¿usted es Boyacá, pa? Sí, pa. A ver, señor hermoso, ¿usted buenas qué? Buenas noches. Buenas contenta, noches. Sufrido, pero bueno, ellos querían penales, se les dio penales y gracias a Dios salimos victoriosos. Vamos por la, la 17. Oh, felices, contentos, una viral muy dura, sí. Muy dura, mucho muy sufrimiento, dura. Pero vamos. ¿Sufrió mucho? Bastante. ¿Usted por qué me da pico? Hermoso, divino. Señoras y señores, a ver, yo lo saludo por aquí. ¿Qué hubo, joven? ¿Usted que venga para acá? No, bien, excelente. Sufrido, pero ya estamos en la final. Vamos para adelante. Ojalá nos toque con el Medellín porque es un digno rival, es de nuestro patio y la final se queda acá en Medellín. Espere, espere, espere. Yo entrevisto al hijo de Alexis Enríquez. Opinión. No hay quien haga jugón en el verde. ¡Rojos, te esperamos! ¡Verde, lo más grande! Señoras y señores, tranquilos. Muy. Oiga, no, no, dígame la verdad. ¿Usted es así o fue el susto del partido? No. El partido estuvo muy apretado. Casi me despeino. Casi me despeino, pero coronamos. Oiga, no, venga, venga. ¿Quién le pegó un chicle al muchacho? Hombre, no, respetemos. Mentiras, mentiras. Joven, ¿usted qué? Ah, pasaba final. Y es bueno. ¿Cómo? No, pasaba bueno. Final. Y esperamos en Medellín. Gracias. A ver, yo saludo. Señor, que Dios me lo bendiga. ¿Usted qué? ¿Le gustó el partido? Regular, pero pasamos a penalti, que es lo más importante. A ver, joven, ¿eso qué es, hombre? La boleta contra el Milan. ¿Usted estuvo por allá? No. Sí, porque toda la vida. Te esperamos en Medellín en la final. ¿Qué, ojo, joven? ¿Usted qué piensa? Yo pienso y espero que si la final es paisa, la vivamos bien y que sea un excelente partido, que no vengamos a encerrarnos, sino a jugar fútbol. Señoras y señores, voy a terminar. Véalos. Aquí terminamos con los hinchas de Colombia. Bueno, saquemos las conclusiones del partido de Nacional, que entre otras cosas, Nacional sí tiene una deuda con el Tolima, porque el Tolima lo sacó en diciembre del año pasado. Claro, por supuesto. Es cuando que, Enrique dijo que se iba a vacaciones. Es que el señor Almirón es parte de Nacional y aquel 27 es parte de nuestra historia. Pero como ya el hincha de Medellín se olvidó de todo eso, porque él está desempecinado en sacar a Rescalvo, al que le importan esas historias y esas cosas. Igual que la hinchada, optimistas, cosa que aquí en este salón no pasa a esta hora. Señor Gustavo. Oiga, conclusión. Tanta bla bla del señor y los hinchas definieron el partido como fue.
No era para sufrir tanto. No era para sufrir tanto. Con Huila. No me venga con los cuentos a mí. A ver, y vos te eliminó Tolima. No me venga con esos cuentos. Esa fue la conclusión en general, ¿no? No me no se tuvo que haber sufrido tanto, ¿no? No te eliminó Tolima. Pues ya, dale, este. Dale, cirujano. Sí, realmente es la conclusión que hacen los hinchas. No se tuvo que haber sufrido tanto, ¿no? Y se sufrió muchísimo. Banguera llevó hacia allá, hacia ese límite, al corazón de los hinchas verdolagas que al fin pasaron. Bueno, pero hay una conclusión que sacan los hinchas y me parece muy importante, y es que ellos querían, parece, una final con Independiente Medellín. Han querido una final de clásico paisa. Era lo que se deja entrever en ese resumen que se hace con los hinchas de Nacional. Pero otra cosa espectacular nos regaló ese partido de ayer aquí, que cuando Nacional enfrentó a el Huila, ese muchacho Banguero, señoras y señores. Banguera. Extraordinario. Banguera, ¿es cierto? Extraordinario. ¿Qué edad tiene Banguera? 22. 22 años. Extraordinario. Tienen que hacerle un monumento definitivamente. No, hacía mucho tiempo. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Tras los palos, tapando tanto como lo hizo. ¿Y de qué le sirvió a Huilita? Bueno, ¿de qué le sirvió a Huilita todo ahora vamos eso? Al cierre de Medellín. Al final, hoy, los hinchas de Medellín hablaron sobre la eliminación del equipo rojo. Así, con Don Elkin, la POC. Vamos a saludar al hincha de Independiente Medellín, el que siempre gana el partido, el que siempre es campeón, el hincha de corazón. ¿Qué pasó, hincha de Independiente Medellín? ¿Usted qué dice? Hermano, aquí lo que pasó es que vinimos por lana y salimos trasquilados. Pero bueno, ya hay que seguir siendo hincha del rojo, no hay más que hacer. ¿De qué dice, señor? De pronto Rescalvo se equivocó en la entrada de Anchico y sacar a Castro, y necesitamos era ganar, no defender un resultado. Claro, entró el que vota el penal. ¿Usted qué dice, señor? Yo digo, Rescalvo tiene que salir el Medellín. Medellín necesita un técnico de categoría. Con una nómina de esa es para no poner a jugar a toda la gente y para arriba, pero es que él es muy defensivo. Perdimos la final por él. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice, señor? Yo digo que es más peligroso en aromática que Rescalvo. A ver, señor, ¿usted qué dice de lo que vio? No, los penaltis son factor suerte, pero para mí el partido se pierde cuando Caicedo se come ese gol solo frente al arquero. Se lo tragó solo, se tragó el gol. Señor, venga. ¿Qué vio usted, hombre? Hombre, el partido estuvo bueno. El técnico se equivocó, desafortunadamente. ¿Usted qué dice? Bueno. ¿Usted qué dice, señor? Yo digo también lo mismo que el compañero mío, aquí no tenemos técnico. Además, técnico soy yo de 67 años, que señor Rescalvo, que se vaya mejor para allá, para Magaco del café con la mamá. A ver, joven, ¿usted qué vio? Bueno, yo pienso que Medellín entregó todo. En la cancha, con la camiseta puesta, se fue a los penales, qué suerte. A algunos no les gusta el técnico, pero yo me explico cómo nos lleva hasta la semifinal también. Entonces, pienso que está bueno, me hallo, corazón. Hincha de corazón, que Dios lo bendiga, joven. Cuente. No, yo lo que pienso es que el entrenador, como saca a Castro en los últimos 5 minutos, si Castro es especialista en penalti, lo mismo Pertus, tenía que haber aprovechado a Castro y dejarlo hasta el final del partido. Sigo saludando el hincha de corazón, el hincha del medallo, señor. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Qué vio? ¿Qué pasó? Igualmente, Medellín, que regala un primer tiempo completo de técnico poco agresivo, más bien miedoso. Es una semifinal, teníamos que salir a ganar y el equipo muy parado, pero así es el fútbol. ¿Qué dice la niña? Que la próxima ganemos, pero hay que apoyar al Tolima para ganar. Señoras y señores, voy a terminar. Venga, termine conmigo, amigo, que Dios lo bendiga. Aquí vamos a terminar con los hinchas de corazón. Ustedes siempre son ganadores, señores. Un aplauso para ustedes, compañeros, hinchas del poderoso de Antioquia. Bueno, muy bien, a Don Elkin Lavoy. Sacamos también conclusiones hoy de la eliminación de Independiente Medellín, señor Luciano. No, déle la palabra al señor primero, porque es que le habla mal de Rescalvo. Rescalvo, sos un héroe. Dieron una defensa que no la tiene ningún equipo en Colombia tan mala. Y llevarlo hasta una final, eso es un acto de heroicidad. Pero uno tiene, para eso están los técnicos, sí, para que arregle la defensa. ¿Y con quién la va a arreglar? Señor, si al señor Almirón le entregaron tremenda delantera y no fue capaz de hacer goles, entonces, a ver, dele. ¿Quién trajo a Elvis Mosquera? No lo traje yo. ¿Quién trajo a Segura de España? No lo traje yo. ¿Quién trajo a Murillo de Patriotas? ¿Quién lo trajo? Don Raúl Giraldo. No lo traje yo. Entonces, y mire, los hinchas, el 90% de los entrevistados por Lavo dijeron, el técnico
muy equivocado. Sí, claro. ¿Cómo saca a Castro? ¿Cómo saca a Castro? Castro delantero, necesitamos gol. Y para poner a Anchico, para meter a Anchico, para que Anchico cobrara penales. No me vengas con ese cuento, sí, Rescalvo. Hubo hinchas que decían que por qué sacaron a Castro y a Cataño. Y el técnico lo dijo, Cataño me pidió el cambio porque estaba supremamente agotado. Ahora, no es la culpa de, en la constitución de la defensa, en la pretemporada, que dos argentinos, Ramos y Echarría, se hayan ido del Medellín por uno y otro motivo tan diferentes. Con todo el cuestionamiento que ha tenido el técnico, me parece que llegar hasta la semifinal con lo que tenía, me parece que ha sido una muy buena campaña del técnico español. Solo que a él le falta es que le refuercen, que le tengan equipo, y seguramente la campaña va a ser mucho mejor. Acertado, mi querido doctor. Eso necesita él, que le pongan cuidado, que le refuercen el equipo, que le dé un poquito más de caldo a algunos dismirriados que vemos en el terreno de juego. Pero yo también estoy de acuerdo con usted cuando decimos, es plausible lo que hizo el señor Rescalvo con su equipo. Con nada. Muchos equipos en Colombia están pidiendo haber estado en esa semifinal en la cual el Deportivo Independiente participó, el Medellín participó y hoy fue lastimosamente eliminado. Bueno, muy bien, Gitano, hacemos una pausa y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Fusión Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas de zapatos deportivos, solo originales como este. Miren este Converse de corte militar. Lo voy a estrenar para dar la vuelta olímpica el próximo sábado. Muy bonito. Y no cambie este color por nada del mundo, Converse. Sobre todo. Y ese blanco universal, Converse All Star, espectacular. Converse clásico para dama, colores vivos para que luzcan jóvenes y bellas. Nos esperamos en Hyundai. Fusión Tienda, solo a todo a crédito. Fusión Tienda, el mundo en tus pies. Fusión Tienda, tenis de las mejores marcas. Vitrina de lujo, 10 años de garantía. Qué vitrinas, me encantan. Para su negocio, exhiba únicamente con lo mejor. Vitrina de lujo, 10 años de garantía en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, el PBX 448-2388. Me encantan esas vitrinas. Bueno, ya a esta hora estamos a nombre de Corvil, la nueva era del vidrio. Nuevo producto cielo raso en PVC, único en Colombia y con tecnología de punta. Info 448-0620 de Corvil. Nombre de Fersautos Hyundai, acércate a Fersautos Hyundai y llévate una Tucson y experimenta la gran aventura. Disfruta en la avenida Guayabal con la calle 14, esquina está Fersautos Hyundai, la mejor esquina de Medellín. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Te ve en grande. Atención, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango informa que debido a la situación que presenta el proyecto hidroeléctrico Ituango, el puesto de mando unificado reitera la evacuación permanente de carácter preventivo de las poblaciones que se encuentran en alerta roja, es decir, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y sus corregimientos Puerto Valdivia. Los municipios de Caucasia y Nechí están en alerta naranja. Las autoridades trabajan en la solución de la situación de movilidad en las zonas y se mantienen los monitores con geólogos y alta tecnología, priorizando siempre la seguridad de trabajadores del proyecto y habitantes de las zonas en riesgo. Siga la información oficial en las redes sociales @EPM estamos ahí y en la página web de www.epm.com.co. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a wplay.co. wplay.co. Autoriza Coljuegos. La Escuela Superior Tecnológica de Artes de Bora Arango tiene abiertas las inscripciones a sus programas técnicos, profesionales y tecnológicos hasta el 5 de julio y para los cursos y talleres para toda la familia hasta el 13 de julio. Te invitamos a que visites la página web www.deboraarango.edu.co. Mayores informes en el 448-0381, extensiones 101 y 102. Crea en la Débora. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Soy digital, impresión digital en gran formato.
Pato, corte láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular. Soy Digital, 444-7071. Evolucionamos tus ideas. Soy la antioqueñita, vengo de donde al que no tiene le guardan. Donde creemos que es mejor dar que recibir. Donde ser amplio es parte de nuestra cultura. La antioqueñita, el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra que te da más oportunidades para ganar. Encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto Gana. Gana cerca de ti. Atención, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango informa que debido a la situación que presenta el proyecto hidroeléctrico Ituango, el puesto de mando unificado reitera la evacuación permanente de carácter preventivo de las poblaciones que se encuentran en alerta roja, es decir, Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y sus corregimientos Puerto Valdivia. Los municipios de Caucasia y Nechí están en alerta naranja. Las autoridades trabajan en la solución de la situación de movilidad en las zonas y se mantienen los monitores con geólogos y alta tecnología, priorizando siempre la seguridad de trabajadores del proyecto y habitantes de las zonas en riesgo. Siga la información oficial en las redes sociales, @EPM estamos ahí, y en la página web de www.epm.com.co. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Bueno, proseguimos en el Superdebate y llegamos al termómetro. Bueno, ¿cuál fue el equipo más taquillero? ¿Quién va ganando? ¿Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos los datos a esta hora con el nombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Bolívar, despedimos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la segunda fecha de las semifinales del balompié de nuestro país. Los partidos jugados ayer y hoy en el estadio Atanasio Girardot. Ayer asistieron 24.277 espectadores y esta tarde noche hoy en el Atanasio Girardot asistieron 18.398 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera: primero Medellín, 473.641. La segunda del acumulado está en Cali con 188.870 espectadores. La tercera en Bogotá, 182.435 espectadores. El equipo con más asistencia, don Luciano, el verde, 261.122 espectadores. Los resultados: Nacional 0, Huila 0, Medellín 1, Tolima 0. Las llaves quedaron así: en la llave 1, Nacional 2, Huila 2, clasificó el equipo Atlético Nacional en cobros desde el punto penal. Y en la semifinal 2, Tolima 3, Medellín 3, clasificó el Tolima desde el cobro desde el punto penal. Y la final del balompié de nuestro país se jugará así: el día miércoles, Tolima enfrenta a Nacional a las 7:30 de la noche, doble señal de televisión. Y la final el próximo sábado, pero todavía no se conoce el horario, con doble señal de TV. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muchas gracias, señor Arbeláez. Hagamos rápidas preguntas en el chat. ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora? Con Don Elkin Labot. Rafa Gol bajo Linares, el Twitter y el Facebook. Rafa Gol al aire le preguntan a don Luciano González Verdolaga desde Bogotá. Le dice: Almirón, hasta el momento de 1 a 10... ¿cuánto le pone en lo que lleva del campeonato y en la Libertadores? 10. Clasificado en la Libertadores y finalista en el campeonato. Le pregunta a don Gustavo Osorio. ¿Cuánto le pongo a Rescalvo, qué? No le preguntan eso. Le preguntan qué posición debe reforzarse Independiente Medellín. Le pregunta Dalmiro desde Amagá, Antioquia. No, en defensa. Necesitamos defensores. No hay. Pensé que iba a decir el técnico. Le preguntan a Augusto Velosa Torres, desde la capital de la República. Le dice: Augusta, ¿cuál es el pro y el contra de Nacional y Tolima para la final? Pro y contra. En contra, que no tengas la regularidad. Atlético Nacional tiene que tener regularidad para sacar esto avante. Y a favor, pues, la calidad de los jugadores, ¿no? A comparación de los del Deportes Tolima. Le preguntan a don Juan Diego Arroyada, dice, desde la Loma de los Bernal en Medellín. Le dice: Juan Diego, ¿usted qué piensa de los precios de boletería en semifinales? ¿Será que fueron muy caros y por eso no se llenaron los partidos en cantidad de gente con Nacional y Medellín, o cómo lo vio? Habían dos cosas. Una, el problema del económico que está afrontando el país, que me parece que para un hincha es complejo. Y el otro es también el rendimiento del equipo, que a veces de pronto no le daba al hincha como esa satisfacción plena para ir a visitar el equipo en esos compromisos. Y esta se la preguntan al gitanillo del sabor, dice Rosalba Poderosa.
Y Tano, de 1 a 10, ¿cuánto le pone a Rescalvo en el semestre? ¿Qué calificación le da a usted como técnico? Rescalvo, le pongo 8 puntos. 8 puntos, le pone el gitanillo. En el fondo se escuchó la risa de don Gustavo. Sí, claro. ¿Qué le vamos a hacer? El dolor de los dolores. Bueno, muy bien. Ahora vamos, Luciano, número del 1 al 231. 100. Ana Agudelo en Belarcázar, en la ciudad de Medellín, nos ven 6 personas, 2 hombres, 4 mujeres. Gustavo. Número 51. Camilo Suárez en el Escobero, nos ven 7 personas, 4 hombres, 3 mujeres. Número 89. Sandra Incapié, nos ven en el municipio de Bello, nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. El 170. Manuel Jiménez en la Loma de los Bernal, nos ven 8 personas, 5 hombres, 3 mujeres. El número 11. Sergio Correa, en la Visitación, nos ven 7 personas, 5 hombres, 2 mujeres. La voz en el chat. Del 1 al 788. 501. 501, Antioquia Federal Uribista gana el día de hoy en el Twitter. Bueno, cerramos de una vez con vitrinazos. Aquí tengo un vitrinazo para John Piedraíta, para Jaime Vázquez, en el suyo, para William Aguirre, para Juan Carlos Sánchez, lo mismo que para Consuelo Vázquez y Juliana Ordinola. Para el doctor León Echavarría y para el doctor Enrique.